Thank you.
Bueno, chicos, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a empezar nuestro segundo ciclo de educación, ya son las 10 y 10. ¿Qué tal? ¿Qué comités están presentes? Yo quisiera saber más o menos en YouTube y en Hangouts quiénes están. Está Armenia, EAFIT, Uniatlántico, UPB y CESI. Uninorte. Bienvenidos, chicos. Esta es la segunda sesión de nuestro ciclo, de nuestros ciclos de educación, creación de contenido y blog. Bueno, me presento. Primero que todo, mi nombre es Alejandro Castrillón. Soy estudiante de Administración de Empresas. Tengo 22 años y para ustedes, en este momento, soy Blog Manager for Global Volunteer en la parte del MST. Vamos a revisar la agenda para esta noche. Es súper cortica. Vamos a intentar hacer el ciclo breve, conciso y rápido. Empezamos con el contenido, nuestros guidelines y los objetivos. Seguimos con nuestra aproximación hacia la escritura. Luego hablamos de un poquito de los blogs en ISEC, los tipos de blogs que hay, dónde encontrar inspiración para esos momentos de bloqueo mental. Un toolkit para los bloggers y muy por encimita y muy básico, Search Engine Optimization, que es como nosotros sacamos ventaja, sacamos competitividad a partir de optimizar nuestro contenido para los motores de búsqueda. Entonces, pues bueno, chicos, sin más preámbulos, empecemos. Empezamos con nuestras guías de contenido y nuestros objetivos. La marca, o sea, nosotros sabemos el lenguaje que nosotros utilizamos como ISECOS. Nosotros tenemos que tener ciertos, al momento de crear piezas de contenido, hablar con nuestros clientes, hablar con nuestras personas, con la juventud, tenemos que ser personal, pero no ser muy personales. Tenemos que ser dinámicos, divertidos. Estamos representando juventud, entonces nosotros tenemos que tener un approach mucho más juvenil, energético y una voz mucho más dinámica. Esto representa que incluyamos uno o dos chistes, uno o dos chistes internos, mantenernos con las tendencias y uno o dos emojis por la conversación, pero no hay que llevarnos al otro lado porque nosotros también tenemos una parte profesional muy importante. Por otro lado, ser representativos. Nosotros no usar slang, modismos de la calle, ni utilizar malas palabras, no utilizar groserías. Nosotros tenemos que ser representativos y ser muy neutrales con todo lo que hacemos. Nuestra gramática tiene que estar en perfectas condiciones, ortografía y todo esto tiene que estar siempre on point. Tenemos que decir la verdad, tenemos que asegurarnos de que no, de que lo que decimos siempre está respaldado con hechos, con facts, y siempre en asegurarnos de que nuestras fuentes son verídicas y son fuentes de autoridad. También tenemos que ser propositivos. O sea, nosotros para no perder el tiempo a la gente, tenemos que expandir y reproducir información útil, información que le sirva a la gente, y todo tiene que tener un call to action. Por otro lado, nosotros tenemos los objetivos de todas nuestras conversaciones. Es primero que todo abrir una conversación, comunicar nuestro propósito como organización y como ISECOS, crear una comunidad de individuos con una mente similar, contar historias acerca de ISEC, contar nuestras experiencias y hablarles de lo que nosotros hacemos como organización y estar relevantes y hablar de topics importantes para la juventud. Si en algún momento tienen alguna duda o algo, yo estoy pendiente de los chats para que me digan, no se preocupen. Una cosa muy importante es que toda pieza de contenido que es creada tiene que tener un propósito claro y tiene que tener un call to action, tiene que generar una acción. Toda pieza de contenido tiene que generar una acción. Si no, no es relevante para lo que nosotros hacemos.
Por otro lado, muy rápido. Por otro lado, nosotros tenemos nuestra aproximación hacia la escritura. Escribir deja mucho menos espacio para la interpretación, dado que en el texto no tienes que expresar todas tus ideas. Escribir tampoco tiene mucho soporte visual y por ello nosotros tenemos que tener la idea clara, tener una escritura convincente y que refleje nuestra pasión en lo que hacemos. Y tiene que ser corta, apasionada y más que todo siempre generar una acción. Cuando escribimos, nuestra prioridad siempre debe ser mostrar la personalidad de la organización, mostrar la voz de la marca y hacer que hablar mucho de liderazgo. Nosotros queremos que la gente tome acción y se nos una. Nosotros tenemos que inspirar acción en las otras personas. Por eso aquí esta es una frase directamente desde el Blue Book, Conveying Passion in Little Words. Tener cosas bastante condensadas y que generen pasión y generen engagement. Por otro lado, tenemos el ASIC Blog. Los blogs son una oportunidad única para alcanzar a nuestros consumidores. Hoy en día, la gente, las personas, consumen contenido de una manera muy rápida, muy cíclica, y lo consumen directamente desde sus celulares, en todo momento, en cada oportunidad que tienen. Nosotros tenemos que llegarles a ellos y llegarles a ellos de una forma asertiva. La plataforma de los blogs te permite tener piezas de contenido escritas bastante persuasivas y también tener powerful visuals, tener un soporte visual muy, muy impactante. Sí, vamos. También es importante decirles que las buenas historias no simplemente son para temas de conversación. Siempre la gente quiere leer historias nuevas acerca de las experiencias que viven o de información que ellos puedan tener. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, bueno, ahorita en los tipos de blogs que nosotros podemos realizar. Entonces, los tipos de blogs. Está primero la historia personal, que es el showcase de las experiencias de las personas, las experiencias de su intercambio, las experiencias de cómo tuvieron un choque cultural, de tanto de los trainees que se nos van, tanto los trainees que llegan como los hippies que se nos van, o sea, los trainees que llegan y se pierden en Bogotá, que conocen nuevas culturas, que todo ese tipo de experiencias son importantes para que más personas y se vuelva mucho más masivo hacer nuestra plataforma y pues expandir nuestro propósito. Por otro lado, tenemos blogs informacionales, pues de información, que son importantes para que nuestra audiencia esté atenta a toda la parte de trends, de tendencias y de información y de cosas mundiales. Si ustedes se acuerdan en nuestro modelo de desarrollo y liderazgo, el LDA tiene una parte que se llama World Citizen. Entonces, estar informándoles a las personas que nosotros no somos solo una fuente de experiencias y de como viajes chéveres y cosas así, sino también informarles de asuntos importantes alrededor del mundo, de las tendencias y los asuntos que son asuntos que son mega tendencia y que marcan un contexto, que influyen en lo que nosotros vivimos día a día. Por otro lado, tenemos promotional. Promotional es la parte de contenido que tiene ventas duras, o sea, hard sales, que nosotros, al final de cuentas, vendemos intercambios. Promovemos experiencias de internacionalización para jóvenes que quieran desarrollarse. Y esto a veces sucede y las personas necesitan saber que nosotros tenemos las oportunidades, qué oportunidades tenemos, cuánto valen nuestras campañas, las campañas que sacamos cada mes.
Finalmente tenemos estos dos de abajo que son los listicles y los survey y quizzes. Los listicles es el tipo de blog más millennial que existe. Son esos, ese tipo de blogs que hablan de top 10 de qué pena. Top, por ejemplo, 10 cosas que necesitas saber sobre cómo llegar a México o 10 cosas que un colombiano vive cuando llega a Brasil. Este tipo de cosas son información densa, información importante y unos grandes pedazos de información repartidos en secciones mucho más fáciles de digerir. Con esto, lo que yo les hablaba anteriormente de los visuales, de los apoyos visuales, aquí juegan un papel muy importante, dado que los visuales ayudan a promover una historia. Nos ayudan a los GIFs, las imágenes, las fotografías, el showcase, por ejemplo. En una historia personal, vamos a hacer un listicle de lo que un trainee vive acá en Colombia. Entonces, 10 cosas que no sabía acerca del Transmilenio. Entonces, pueden haber GIFs, pueden haber imágenes, pueden haber emojis, toda esta parte para que sea mucho más fácil de digerir. Piensen en los blogs que hace BuzzFeed, que hace Mashable, los blogs de cultura colectiva, todos estos blogs que vemos a cada momento, que son más que todo imágenes. Todo este tipo de contenido le gusta mucho a los millennials, que lo consumen muy rápido, lo consumen on the go, lo consumen de una forma muy fácil. Finalmente está survey y quizzes. Son encuestas y quizzes, son test, los test de BuzzFeed, los test que se hacen tendencia en Facebook y todos compartimos las imágenes. Son formas de romper la rutina y romper los paradigmas de cómo enviar la información a nuestros interesados. ¿Por qué? Porque les podemos pasar información de cómo, por ejemplo, qué tipo de viajero eres. Entonces, a partir de estos tests, podemos pasar información ahí seca, podemos pasar información relevante para nuestros consumidores y ellos pueden compartirla, ellos van a compartirla entre sus amigos y van a generar mucha más respuesta y mucha más engagement dentro de la comunidad, como lo veíamos antes en nuestros objetivos. Nuestros objetivos son abrir una conversación, comunicar nuestro propósito, crear una comunidad, contar historias acerca de SEC y hablar de temas importantes para la juventud. Entonces, listicles y quizzes son la forma más sencilla, más fácil de apelar a nuestra audiencia, que finalmente son los millennials y son la juventud, gente de 18 a 30 años. ¿Tienen hasta alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna pregunta? No. Nope. Ok, Alejandra. Ok. Listo. Ya, con esto cerramos la parte que es del Blue Book, que es como la parte dura de contenido. Y ahora empezamos la parte de la parte que más que muchos podrían estar estancados, como dónde encontrar inspiración, qué hago si yo no sé escribir, yo nunca he escrito un blog. No sé cómo, no sé por dónde empezar. Hay tantas cosas que puedo hacer, pero no sé por dónde empezar. Estoy como tan lleno de cosas que simplemente estoy bloqueado. Entonces, ¿dónde encontrar inspiración? Para serles honesto, depende. O sea, las personas somos totalmente diferentes. Les voy, por ejemplo, una historia personal mía fue que yo me inspiro viendo videoensayos de películas y viendo cómo diferentes directores de cine cuentan historias. Y esto se ve reflejado en los tipos de blogs que yo escribo, en mis trabajos universitarios, en mis trabajos de todo esto. Sin embargo, existen infinitas maneras de conseguir inspiración. Aquí solo hay algunas. Los boards, los tableros de Pinterest. O sea, tú sabes que tú entras a Pinterest y encuentras, pones las palabras claves y
importantes y encuentras imágenes, posts, encuentras todo lo que necesitas acerca de un solo tema. Por otro lado está BuzzFeed. Encontrar esos listicles que le llegan a los millennials es súper importante. Entonces, leerlos también son cosas que tenemos que tener muy en cuenta. YouTube, lo que yo les dije, como ver cómo diseccionan una película, eso me sirve muchísimo a mí. Spotify, escuchar música, estar en un ambiente tranquilo. Gente que le gusta salir a correr, salir a caminar, también se pueden inspirar en una musa, en lo que tengan. Si tuvieron, por ejemplo, la persona que se fue a intercambio y tuvo una relación o tuvo alguien súper importante que le marcó la experiencia, se puede inspirar en ello para escribir. Mucha gente se inspira con sus seres queridos, con sus mascotas, con sus familiares. Por otro lado está Tumblr, está los libros, está el arte, gente que se puede inspirar viendo una obra de arte, están los amigos, están las experiencias. Está también muy importante, se los quiero recalcar, su equipo de NSTs pueden acercarse a nosotros en cualquier momento, cuando lo necesiten. Nosotros estamos súper prestos a ayudarlos en temas de edición, en temas de cómo hago que esta historia se vea mejor. Por ejemplo, si quiero contar, si uno de mis trainees vino y tiene una cámara y quiero contar con eso, pueden hablar con Mapu. Si quieren contar, por ejemplo, algo muy de su comité, por ejemplo, 10 cosas que hacer en Cúcuta para los que vienen de AGV, o cómo sobrevivir en Transmilenio en Bogotá y no morir en el intento, o no sé, como Medellín, un tour por los pueblitos cercanos. O sea, todo esto pueden acercarse a nosotros y ver cómo pueden plasmarlo para que lo compartan entre su red del comité local y también para que lo compartamos por los canales oficiales de AES aquí en Colombia. Y pues de todas formas, generemos mucho, mucho contenido para que la marca se vea y la marca se vuelva relevante a nivel mundial. Y finalmente, pues también está la parte de los viajes, la parte de las experiencias, la parte de lo que tú vives. Si tú te vas de viaje y tienes una experiencia importante y quieres venir a conocer, la gente que se va de IXP y viene y quiere contar su historia. Le di unos blogs bastante interesantes de gente que se ha ido a IXP y han escrito sobre ello. Entonces, la verdad, como les decía acá, depende. Todas las personas somos diferentes y todos tenemos formas de pensar y tenemos de pensamiento y procesos creativos totalmente distintos. Ahora, ¿qué necesito para escribir un blog? Un blog, verdaderamente lo que necesitas es Wi-Fi y un computador. Ni siquiera eso, o sea, como algo en lo que puedas escribir y Wi-Fi para poder enviarlo. Pero hay unas herramientas que verdaderamente te facilitan el proceso. Primero que todo está, como les dije antes, su equipo de NSTs. Estamos súper, 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 súper prestos a ayudarlos todo lo que necesiten. Está la parte de los visuales, GIFs. Tenor y Giphy son o sea, yo creo que son los bancos de GIFs más grandes que existen. Tienen todo lo que ustedes se puedan imaginar, GIFs para todas las ocasiones. Dribble, me faltó Dribble, ese está en Graphics, pero solo voy a poner dos cada uno. Estamos compilando un documento con links para todo lo que ustedes puedan necesitar, gráficos, fotos, GIFs, todo esto, o sea, un banco de links que ustedes pueden leer, blogs también de viajes, de literatura, de video y también de cómo escribir blogs para escritores. Entonces, espérenlo. Finalmente, fotografía. Existen otros dos bancos de datos AIESEC de los que podemos sacar fotos. El banco de datos de AIESEC Internacional y el banco de datos de AIESEC en Colombia. Todas estas fotografías las podemos utilizar. Las podemos utilizar en todas las piezas que hagamos. De hecho, es recomendable que lo hagamos. Y finalmente, hay páginas como Unsplash.com, que son fotografías. Todas las fotos que han visto acá las he sacado de Unsplash. Son fotografías en alta resolución de una gran calidad, son tomadas por fotógrafos profesionales y son fotografías que son gratis. Son fotografías por las que no nos van a poner problema, por las que no, porque si vimos ayer, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar la marca y de cuidarla y mantenerla y atesorarla.
Entonces, no deteriorarla con fotografías de mala calidad, ni fotografías que le puedan generar problemas legales a ISEC, ni deformar los logos, ni hablar mal de la marca, y siempre respetar mucho la voz de lo que hacemos. Y por otro lado están los sinónimos. No saben lo importante que son los sinónimos a la hora de escribir y a la hora de generar contenido escrito. Usar conectores y más o menos hablar de todo esto. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Creen que voy muy rápido de pronto? Okay. Bueno, finalmente, pues tenemos la parte de Search Engine Optimization. Yo les quiero comentar que el 90% de los consumidores utiliza motores de búsqueda como Google, Bing y... Les quiero preguntar a ustedes, ¿ustedes alguna vez verdaderamente han ido a la segunda página de Google? Si la respuesta... Si la respuesta es sí, wow, ustedes hacen parte de un porcentaje muy pequeño del mundo. Sin embargo, la mayoría de personas, y es la tendencia y es lo que pasa en la vida, en el mundo y en la vida real, es que los primeros links, los links que están mejor rankeados, los que primero salen en los motores de búsqueda, son los que verdaderamente llaman la atención y son los que se genera un impacto. Esto se llama Search Engine Optimization. Que tu página salga en los primeros links cuando buscas algo en un motor de búsqueda. El SEO se maneja más que todo por dos cosas: palabras clave y links. Las palabras clave son esas palabras que la gente está buscando. Son esas palabras que son tendencias, son esas palabras que hacen relevante tu contenido. Y por otro lado están los links. Los links son esos, son las referencias. O sea, por ejemplo, si hacemos el paralelo con un trabajo académico, los links son las referencias bibliográficas que te llevan a que tu contenido sea una autoridad. Si muchas páginas referencian a tu página, a tu contenido, eso le indica a los motores de búsqueda que tu página tiene un contenido de calidad, que tiene un contenido que vale la pena ver y por ello te va a rankear mejor en los resultados de búsqueda. Nosotros, esto es una explicación muy mínima, muy, muy por encima de lo que verdaderamente es el Search Engine Optimization. Sin embargo, no los quiero... abrumar con todo esto, con toda esta información, porque es una información muy técnica, muy, muy que no, o sea, muy que hay que investigar mucho para ver los resultados y la curva de aprendizaje es muy empinada, que no vale la pena pasarlo en un seminario de 40 minutos. Entonces, Search Engine Optimization. Buscar palabras clave, links que generen nuestro contenido. Entonces, por eso es súper importante que ustedes, toda la red de ASECO, compartan el contenido que nosotros tenemos, compártanlo por sus redes sociales, compártanlo a sus conocidos, que la gente conozca de la marca, porque además es nuestro trabajo. Tenemos que valorarlo, tenemos que darle la importancia que se merece y también porque nos sirve y nos proporciona mayor cobertura y mayor alcance, que es lo que finalmente queremos. Queremos llegarle a más jóvenes para hacer un impacto no solo en Colombia, sino en el mundo como ASECOS. ¿Tienen alguna pregunta? ¿De algo, de formas de redacción, de más fuentes? Pueden encender su micrófono si quieren. Los escucho. Tun, 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 tun. También está Pexels, Valentina Montañez. Sí, Pexels es otro banco de fotos. Sin embargo, este también tienen
Solo opciones, como te dije, estamos preparando un documento con todos los links que les puedan servir para que pues tengan todo el material que necesitan. El segundo banco de GIFs, el primero es Tenor, que es el que tenemos en los celulares con WhatsApp, es el que viene por defecto. Si mandan GIFs por WhatsApp, estos son de Tenor, Tenor, y el otro es Giphy, G y latina PHY. Y Dribbble es otra plataforma donde generan los GIFs, que son planitos que utilizan en las conferencias, que a todo el mundo le gustan. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Okay. Si están interesados en generar piezas de contenido escrito o si tienen cualquier duda, nosotros les podemos ayudar. De hecho, los animamos a que lo intenten, a que se den la oportunidad de generar contenido desde sus experiencias personales, de las experiencias de los trainees, lo que pasa en sus comités locales, mostrándole lo que hacemos como Adisecos en el mundo. Entonces, pueden escribirnos, o sea, no duden en contactarnos. Ahí tienen mi correo y tienen mi celular. Cualquier cosa que necesiten, si necesitan hacer una adición, una corrección de estilo, cualquier cosa, nosotros estamos súper pendientes. Y de momento eso fue todo por ahora, ya que no hay más preguntas. Sin embargo, les recalco. Muchas gracias, chicos. El seminario fue súper cortico, 40 minutos, no muy largo. Súper condensado de todo lo que necesitan saber. Sin embargo, también recuerden que uno de los medibles para este mes es que tienen que entregar una entrada de showcasing, una entrada del blog para que se apoyen de sus NFTs. Entonces, que estén muy bien, chicos. Buenas noches. Un abrazo. Ah, espérate. Juan Conrado, ¿hay algún formato para el uso del contenido escrito en uso de imagen de externos? Tendríamos que revisarlo. En el caso, si quieres, puedes escribirme un correo, puedes escribirme en WhatsApp y revisamos el caso de qué contenido quieres utilizar para poder revisar, porque acuérdate que tienes que estar muy alineado a lo que hacemos como AISEC. Tienes que tener nuestra voz. Ok, aquí me preguntan que cuál es el límite entre personal y muy personal. La verdad, esto varía de caso a caso. Pero, o sea, personal es hablar a la gente o sea, hablar, tener una voz, como les dije, divertida, dinámica, hablar como una persona joven. Sin embargo, no pasarse a temas ya como de mucha confianza, de pasarse de llegar a temas muy íntimos con la persona, sino ya es mantener una relación muy profesional, pero di dinámica y como nos caracterizamos los jóvenes.
Sí, puedes enviar un quiz si quieren enviarlo. Gracias, chicos, que tengan una buena noche. Trying to find a new way where the sun's shining down on my face. I'm running away. You're in a time.